7:02, iniciamos el espacio de entrevistas. Los resultados del último examen público de ingreso para el Sistema Público de Educación Superior están listos. 250 mil estudiantes que rindieron la prueba, el 0.1% está en el denominado grupo de alto rendimiento. En esta coyuntura, el precandidato de CREO ha propuesto eliminar el sistema de admisión a las universidades e incluso la CENESID. El tema, además de la situación de la Universidad Andina, lo tratamos con nuestro invitado. René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior. Economista Ramírez, 7:03, bienvenido a este espacio. Empecemos por lo coyuntural. Hay quienes dicen que el gobierno quiere tomarse la Universidad Andina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es así? ¿Por qué tanto interés en la elección del rector de este centro de estudios? Que dicen es un centro generador de teoría crítica en contra del gobierno y que eso les molesta. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Tanto nos molesta que hemos sido el gobierno que más hemos invertido en la Universidad Andina y en la Universidad Flaxo de todos los gobiernos de la historia. La inversión que hemos hecho es de 116 millones de dólares. Es todo lo contrario, ¿no? Realmente nosotros respetamos a todas las universidades, pero aquí tiene que quedar claro que la ley es para todos y estamos en un estado de derecho y hay que hacer cumplir la norma. Y en este sentido, la Universidad Andina violó la norma nacional y no solo lo decimos nosotros como Consejo de Educación Superior, sino se pronunció el Consejo Superior, el Parlamento Andino y los cancilleres, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Claramente acá ya existe una manifestación pública de quiénes son los potenciales candidatos. Son Jaime Breil y en este caso el doctor Agustín Grijalva. Para nosotros, cualquiera de los dos, realmente creemos, yo les conozco a los dos personalmente, tienen un altísimo nivel académico, va a quedar en muy buenas manos la universidad. El punto es que tienen que respetar la norma y tienen que respetar sus estatutos. Pero el doctor Breil actualmente ya ejerce las funciones. Él fue encargado, después de lo que ocurrió con la elección del doctor Montaño, el doctor Breil fue nombrado, digamos así, por el Consejo. ¿No queda ya, no debería quedar ya en firme este nombramiento? ¿Por qué insistir en que se cambie o que se produzca una nueva elección? Ahí quienes dicen les quedó la sangre en el ojo, pues aseguran que el doctor Raúl Vallejo, actual ministro de Cultura, era el candidato del gobierno. Mira, una vez más, acá los procedimientos de elección, de designación del rector, lo estableció la propia universidad. Yo sí quiero recordar al país que cuando nosotros enviamos el proyecto de ley a la Asamblea de la Ley Orgánica de Educación Superior, nosotros pusimos que la Universidad Andina tiene que regirse en términos de elección, igual que cualquier universidad pública. Y en la Asamblea, el doctor Ayala Mora decidió hacer lobby para cambiar, para que tenga un estatuto especial, en donde existe una consulta y elige el Consejo Superior Andino. Es decir, no ser tan democráticos como nosotros habíamos señalado. Ahora resulta que ya no les gusta ese mecanismo. Si es que quieren ir de nuevo a un mecanismo electoral, nosotros encantados, pero para eso tienen que cambiar su estatuto. Nosotros aprobaremos el estatuto que cambie. Entonces, acá hay dos candidatos, los dos de la Andina, los dos ampliamente reconocidos por la comunidad académica. Den paso a la consulta, es lo único que pedimos, den paso a que se pronuncie la comunidad académica. Si gana el doctor Breil, no hay problema. No hay ningún problema. Si es que gana, yo tengo la mejor impresión en términos académicos del doctor Jaime Breil. Fantástico si es que gana. Si es que gana el doctor Agustín Grijalva, fantástico si es que gana. Entonces nosotros respetaremos la voluntad de la comunidad andina, de la Universidad Andina. Lo que no podemos hacer, Daniel, es hacernos de la vista gorda cuando existe un incumplimiento de la norma, tanto de la Ley Orgánica de Educación Superior como de los propios estatutos de la universidad. Una pregunta más para cerrar este tema y continuar con lo, digamos así, con el otro propuesto. Ayer concluía el plazo dado por el Consejo de Educación Superior para que la universidad regularice o establezca algún procedimiento para regularizar. ¿Hay alguna sanción? ¿Están enfrentados a algo? Se hablaba del cierre, se hablaba de que van a perder el estatus de educación internacional. ¿Qué es lo que pasa si es que ellos no regularizan y qué riesgos corren o no corren ningún riesgo? Bueno, aquí tiene que quedar claro. Primero, nunca se ha pensado, se ha dicho, se ha hablado de que ni la Flaxo ni la Andina van a perder su estatuto de universidad internacional. Jamás se ha discutido
una temática así, al menos dentro del gobierno. El segundo punto, los estudiantes, de acuerdo a la norma, la resolución, están garantizados sus estudios y podrán también registrar sus títulos a nivel de universidad. Lo que pasa con esta, o si es que la universidad está en manos de la universidad, ¿qué hemos hecho nosotros como Consejo de Educación Superior? Lo que hemos dicho, resuelva usted su problema en el marco de su autonomía, su problema de gobernabilidad, ¿no? Está en manos de la universidad resolver este problema. Si es que no, seguirá en acefalía la universidad, ¿no? Y obviamente esto trae problemas en términos, por ejemplo, de que no se pueden aprobar nuevos reglamentos porque no existe un representante legal. El tema de ejecución presupuestaria, ¿van a tener problemas? ¿Quién recibe esos recursos no va a poder firmarlos o no va a poder recibirlos incluso? No va a poder recibirlos hasta que no esté un rector titular que tenga en este caso la representación legal. Vamos ahora con el tema del ENES. ¿Qué porcentaje de estudiantes que rindieron de los 250 mil, alrededor más o menos 250 mil, sí podrá ingresar al sistema público de educación superior? Generalmente ingresa alrededor, tiene la posibilidad de ingresar alrededor del 87%, ¿no? Acá vale la pena señalar que lo más importante de este sistema es que garantiza una transparencia en el acceso y una democratización. Acordémonos a qué nos enfrentamos, del pasado, uh-huh. ¿Cuál era? ¿No? Muchas personas a veces nos olvidamos de lo cómo era. Era ruleta rusa para entrar. Existían universidades que te daban un número, se hacía un juego de casino y el que realmente sacaba la bolita entraba. La universidad, existen facultades de la Universidad de Guayaquil que se hacían esto. Si es que no tenías palanca, no podías entrar. Si es que no eres amigo del rector, no podías entrar, ¿no? Entonces, este tema ha sido cambiado por un examen completamente meritocrático que te mide razonamiento verbal, numérico y abstracto. ¿Qué pasa, ¿no?, con ese 13% que no ingresa al sistema? Puede volver a dar y en este marco puede también tener la posibilidad de entrar en la siguiente en el examen nacional de ingreso. Del 87% que usted bien nos refiere, ¿qué pasa con los que no, o qué porcentaje son los que acceden a la carrera que pusieron como primera opción? Y es que esto, aunque se ha explicado largamente, todavía sigue siendo un tema de crítica entre los muchachos. Dicen, bueno, sí, yo estoy estudiando y voy a dar cualquier ingeniería química, pero mi sueño siempre fue estudiar medicina y no me dieron la oportunidad. Entonces siguen trasladándole la culpa al otro y eso se está volviendo en un tema que incluso puede ser electoral. Ya luego avanzaremos sobre eso. Sí, bueno, acá hay que desmentir completamente que la CNESID, el gobierno, selecciona la carrera de cualquier estudiante, ¿no? Yo, ya esto salió en el 2013, puse un reto en este caso al doctor, a Guillermo Lasso, que me diga por qué él afirmó esta cuestión, una persona en la cual se le haya dicho una carrera que él no eligió. Y yo ponía la renuncia, obviamente no se presentó porque no existe ningún caso de estos, ¿no? El estudiante tiene la posibilidad de elegir 5 opciones y en función de sus puntajes accede a la primera, segunda, tercera opción. A la primera opción generalmente accede el 70% de los estudiantes, ¿no? Entonces, pero las opciones pone el estudiante, ¿no? Las opciones tanto de carrera, la universidad y la modalidad de estudio, ¿no? Siempre van a haber inconformidades y es que habrá en cambio el que dijo, no, yo en las 5 puse la misma opción, que también te da el sistema, también te permite poner las 5 carreras, pero te manda a otra universidad. No te manda... O sea, una universidad fuera de la ciudad. Dicen, me tocó irme a estudiar en Chimborazo o me tocó irme a estudiar en Cuenca. Entonces siempre van a existir inconformidades. ¿Cómo han pensado en solucionar eso? Daniel, no se envía a ninguna universidad que el chico, el estudiante, no haya elegido. El estudiante puede poner 5 opciones, por ejemplo, de las áreas de medicina en diferentes universidades, uh-huh. ¿No? O puede poner diferentes carreras en diferentes universidades, o puede poner solo una opción. Jamás el sistema asigna a una universidad que no haya elegido el estudiante, ni tampoco a una carrera que no haya elegido el estudiante, si ni no tampoco sale a una modalidad que no haya elegido el estudiante. Si no escoge a una de las 5 que el sistema o a la que el sistema le diga, de tus 5 opciones te doy esta, te doy la 2 y la 3, por decir, si no escoge una de las 2, ¿pierde la posibilidad de ir al sistema? No es que te doy tampoco, ¿no? Y digo porque justamente uh-huh. trato de desmentir este tipo de semántica que suele ser utilizado. Es en función de tu nota que tienes, ¿no? Tú tienes la posibilidad de entrar a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta opción de las que tú elegiste, ¿no? El estudiante
también al final del proceso toma la decisión de aceptar o no el cupo que se le asignó en función de su nota. Entonces el estudiante siempre toma la decisión, ¿no? Una vez más, seríamos incapaces nosotros de elegir una carrera al estudiante y de elegir también una universidad al estudiante. Esa es una decisión personal. Estamos hablando de los temas más importantes de la vida de cualquier individuo, la selección de la carrera y la selección de la universidad. Entonces, es una decisión completamente personal en el marco de la libertad que tiene cada estudiante. Una de las personas que critica precisamente el sistema de educación superior, de ingreso a la educación superior actual, me decía, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando uno apostaba a ingresar a la Católica o apostaba a ingresar a la San Francisco? Antes, universidades que sí tenían examen de ingreso antes del actual proceso político. ¿Cómo funcionaba? Y si hay la posibilidad de mejorar o de ver alguna la posibilidad de evolucionar lo que actualmente se tiene. Bueno, de hecho estamos caminando hacia una transición. En la San Francisco y en la Católica siguen los procesos completamente iguales, con una diferencia que ahora existe también una política de cuotas, porque son universidades particulares, en donde el 10% tiene que ser asignado para grupos históricamente excluidos, cosa que no había antes como política. Me refiero a indígenas, afroecuatorianos, discapacitados, personas privadas de la libertad, generalmente personas pobres. Tienen que dar por norma un 10% y eso es muy, muy importante. ¿A qué vamos? Vamos ahora a una fusión en la cual se une el ser bachiller con el ENES. El ENES, una vez más, es un examen de razonamiento. El ser bachiller es de conocimiento. ¿Qué es lo más importante y qué va a tener más peso? Va a tener más peso, en este caso, el examen de conocimiento. ¿Qué va también a influir? Va a haber un porcentaje de la nota que va a tomar la universidad la decisión. ¿A través de qué? A través de una entrevista, a través de un ensayo. Eso estamos regulando. O sea, se modifica el proceso de postulación. Se modifica el proceso de la nota final. Ya no solo es del examen ENES, ¿no? Sino es el examen ENES que valdrá un 70% con el ser bachiller, ¿no? Y un 30% aproximadamente. De ese 70% ha dicho las universidades. Es más, tiene más peso el de conocimiento, digamos, bachiller o el de razonamiento. El de razonamiento siempre será el que tenga más peso. 7:15, le agradecemos su presencia, economista Ramírez. Se nos ha terminado el tiempo, sin embargo, quisiera comprometerle para poder avanzar en otros temas, sobre todo explicar cómo será el nuevo mecanismo para el examen de educación superior. 7:15, tras la pausa, seguimos con más noticias.